¿Qué está pasando? El limbo se ha derrumbado en el mundo real. Lo que una vez estuvo escondido ahora es visible para todos. La revolución está en el aire. Nunca pensé que viviría para ver este día. Es el principio del fin de los demonios. La humanidad será libre. Sí. Libre de demonios. Ahora podremos gobernar. ¿Cómo dices? He dicho que podremos gobernar. ¿Gobernar qué? Esto. Todo. Virgil. ¿Te refieres como Mundus? No. No. No seremos igual que Mundus. Nosotros respetaremos a nuestros sujetos, no los esclavizaremos. ¿Sujetos? Se refiere a ti. A los humanos. Pensaba que luchábamos por la libertad. Luchábamos por su libertad. No la vuestra. No seáis tan simplistas. Los humanos son débiles. Son como niños. Necesitan protección. No solo de amenazas externas, también de ellos mismos. Nosotros, tú y yo, los hemos salvado. ¿Tú y yo salvarlos? ¿Quién si no? Una humana. Kat fue útil, pero... ¿Útil? Kat me salvó la vida. Aceptó ser torturada para que tu existencia quedara oculta. Nos guió por la torre hasta la guarida de Mundus. Habríamos fracasado si no fuera por ella. Escucha. No tienes ni idea del caos que causarán los humanos. Si no quieres aceptar la responsabilidad de protegerlos, mantente al margen. Los gobernaré yo. No te he ayudado a destruir a Mundus para que ocupe su lugar. No puedo dejar que lo hagas, Virgil. Y yo no puedo dejar que me detengas, hermano. Mantente al margen. No lo hagas. Virgil, por favor. ¡Tú no te metas!
aún no es tarde. Sí lo es. El mundo está ahora bajo mi protección. Has escogido el lado equivocado. Tú no eres humano, Dante. Y nunca lo serás.
Ahora ya no sé quién soy. Yo sé exactamente quién eres. Eres Dante. Nada más. Y nada